Bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre la utilización del CPAP nasal. Es una modalidad ventilatoria no invasiva en el recién nacido. Soy Andrés Viña, asistente del Departamento de Neonatología del profesor Daniel Borbonet en el Hospital de la Mujer, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. El objetivo de esta presentación será que ustedes puedan reconocer los pacientes que puedan beneficiarse de este soporte respiratorio y reconocer las limitaciones de su uso. CPAP es presión continua, corresponde al término en inglés de la sigla Continuous Positive Airway Pressure, es decir, presión positiva continua en la vía aérea. Es una forma de soporte que requiere que el paciente tenga respiración espontánea, se precisa de una fuente de gas en la que se pueda controlar la presión administrada, que puede ser un resucitador neumático o un ventilador neonatal, y luego la interfase entre el paciente y el dispositivo. Esto provoca, la administración se proporciona a través de un flujo continuo de gas que debe ser además acondicionado, es decir, humidificado y calentado. De otro modo, entraría en la vía aérea, en la faringe de este paciente, una corriente de aire frío y seco que llegará induciendo una pérdida de calor y además la sequedad de las secreciones, que es un efecto muy grave para estos pacientes. Ahora algunos aspectos en la historia de este tipo de soporte ventilatorio. El CPAP es una herramienta que tiene casi un siglo y ya en 1959 Ivory y Mead demostraron la relación entre la enfermedad de membrana hialina y el déficit de surfactante en 1959. A partir de su descubrimiento y su identificación, comienza la utilización en forma extendida a partir de 1990. Pero también se demostró que lo que precisaban estos pacientes era un soporte ventilatorio y desde 1971 se describe el uso del CPAP en los recién nacidos en una progresión de su uso, demostrando que los recién nacidos con CPAP tenían una muy buena evolución. ¿Qué es lo que pasa hoy? En realidad ha habido una progresión del uso del CPAP, sobre todo en los recién nacidos prematuros que tienen ventilación espontánea y se utiliza ya desde su nacimiento, incluso en los protocolos que implican su utilización antes de la ligadura del cordón. Y vemos que dependiendo de la edad gestacional, hay recién nacidos prematuros que no requieren otras medidas para conseguir una adecuada estabilización de su vía aérea y tener una adecuada oxigenación. La transición de la vida intrauterina a la extrauterina comporta varios fenómenos de adaptación por los cuales el líquido amniótico que está intrapulmonar es desplazado o absorbido, permitiendo que el espacio alveolar sea ocupado por aire. Las características del recién nacido hacen que este fenómeno sea más rápido y efectivo en el recién nacido de término y sano, aun cuando hay algunas circunstancias, como el nacimiento a través de cesárea, sin trabajo de parto previo, que hacen que esta adaptación presente ciertas dificultades. Las diferentes edades gestacionales determinan una mayor proporción de ciertas condiciones que en oportunidades pueden ser más de una. Estas características hacen que tengamos una orientación de la asistencia respiratoria que es etiopatogénica a la situación de cada paciente. A pesar de esas diferencias, hay puntos en común que se benefician de tratamientos que son similares y tienen un fundamento fisiopatológico. Es decir, muchas veces el paciente va a tener una dificultad respiratoria y nosotros no tenemos por qué conocer la causa, pero sí conocemos cuál es el soporte que debe tener y por eso el tratamiento es fisiopatológico. Pero ustedes consideren que la presión al final de la expiración, presión positiva al final de la expiración, que es la PEP, mantiene los alvéolos de modo que se permita el intercambio gaseoso alvéolo capilar, pero no dejamos de ver de que es una medida antifisiológica, porque esa presión positiva tiene efectos no solamente a nivel respiratorio, sino en toda la presión intratorácica. Este paciente que están viendo corresponde a un recién nacido prematuro que con un ductus persistente con repercusión hemodinámica, que tuvo un fracaso en el tratamiento farmacológico y se resolvió el cierre quirúrgico. Este paciente está ventilado para la intervención, está ventilado manualmente. Ven el pulmón cómo se expande luego de que quitan la compresa que estaba desplazando para poder alcanzar el ductus.
que fue clipado, y ven la lesión que le quedó al pulmón. ¿Eh? Ven la hemorragia que tiene y todavía la palidez y la pérdida de vitalidad que se logra luego de que el paciente comienza a ser ventilado y se logra se reclutan los alveolos que habían sido comprimidos. La condición para el uso del CPAP son que el paciente tenga una ventilación espontánea. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar? ¿Cuáles son las indicaciones del CPAP? En realidad, como todas las enfermedades respiratorias tienen un fundamento en la clínica, en la gasometría y en la radiología. Las condiciones pulmonares que requieren presión positiva al final de la expiración son la dificultad respiratoria, el edema, toda esta serie de patologías que son muy extendidas. Y si pensamos que los que pueden requerir presión positiva son los que tienen el parénquima pulmonar, son de caso de afectación del parénquima pulmonar o del control respiratorio. Por ejemplo, pacientes que están a la salida de un soporte ventilatorio invasivo o los que pueden tener una patología en la constitución de la vía aérea como una traqueomalacia. También recién nacidos que tienen una taquipnea transitoria o para la administración de surfactante con la técnica de insura como la que vemos acá a continuación. El paciente tiene ventilación espontánea. El soporte se logra a través del Hudson y se va a hacer la técnica de inserción surfactante a través de Insure. La sonda pasa a través de las cuerdas vocales. Andrés, perdón, esto es una traqueoclisis, ¿verdad? Claro, una traqueoclisis, exactamente. Es la administración de surfactante a través de la técnica de Insure, ¿no? De Insure no, perdón, MIST. Traqueoclisis. Claro, traqueoclisis. Me detengo un poco para que vean la interfaz del recién nacido, que es el sistema de Hudson, ¿no? El Hudson. Que no está muy difundido, no disponemos mucho de ellos acá. Ok. El paciente mantiene el soporte con el CPAP. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el CPAP? Las indicaciones se dividen en profilácticas y que aplican a los recién nacidos prematuros por debajo de las 32 semanas, en los pacientes que deben continuar con soporte luego de la ventilación invasiva o también como tratamiento de soporte durante la administración del surfactante. Este no es un sistema que esté libre de riesgos o complicaciones, ¿no? Si bien ese tratamiento deseado en las condiciones que vimos no es inocuo y puede, durante su aplicación tenemos que vigilar y proteger al paciente. La administración de presión positiva puede provocar sobredistensión pulmonar, roturas provocando síndromes de fuga aérea. Las complicaciones como el neumotórax tienen que recordar que son más frecuentes con el CPAP que con otros soportes ventilatorios. El aumento además de la presión intratorácica altera el retorno venoso y eso tiene efectos hemodinámicos modificando la precarga cardíaca. Y además el aire que fluye hacia la faringe también fuga hacia la vía digestiva y puede provocar distensión gástrica y lesiones. Dependiendo de la interfase nasal además, esas interfaces pueden provocar mayor o menor grado de lesiones en la mucosa nasal. ¿Cuándo no lo tenemos que usar? Bueno, cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior, como por ejemplo en la atresia de Coannas, no lo vamos a poder utilizar.
O cuando hay una falla en el control respiratorio, si el paciente no tiene una ventilación espontánea, esto no va a funcionar, o cuando los requerimientos del paciente superan la capacidad del tratamiento. Por eso nosotros tenemos que conocer cuáles son los límites. Si bien ustedes cuando utilizan este tipo de sistemas tienen dos modos de regular lo que están administrando al paciente, uno es la presión y otro es la presión inspirada de oxígeno, si ustedes utilizan una presión inicial de 5 o 6 centímetros de agua y el paciente mantiene los síntomas y tienen que ir progresando en la presión, no deben considerar que cuando estamos cerca de 9 o de 10 centímetros de agua, deben considerarlo una de las causas por las cuales consideramos un fracaso del tratamiento y debemos pasar a otro tipo de soporte. Y lo mismo pasa con la fracción inspirada de oxígeno. Si bien nosotros podemos dar la fracción inspirada de oxígeno entre 21 y 1, de 21% y 100% de la que nosotros deseemos, fracciones inspiradas por encima del 40% avisan de que seguramente este paciente es un soporte que no va a ser suficiente. Entonces podemos mantenerlo del mejor modo posible, pero sobre todo con vistas al traslado, si las condiciones para mantener la situación del paciente están muy cerca del límite, tenemos que pensar que muy probablemente fracase. Entonces tenemos que pasar a un soporte con una vía aérea asegurada y con los niveles ajustados para lo que el paciente precisa. Sí, dale. Nacho, perdón. Sí. Sobre lo que vos estás diciendo, también es importante que cuanto más PIP tengas también, hay que tener cuidado con la hemodinamia, ¿no? Porque se te puede desarrollar la hemodinamia, tener eso en cuenta. Sí. Que van de la mano. Sí, eso es fundamental, porque ustedes están poniendo presión dentro del tórax, no solamente en el aparato respiratorio. Entonces, lo primero que se va a colapsar va a ser lo más colapsable, que es el ventrículo, el aurícula derecha, y eso va a disminuir el retorno. Por eso tenemos que considerar todos esos aspectos si el paciente es todo uno y no un alveolo que tiene que estar inflado. Entonces, este no es un sistema inocuo. Hay pacientes que tienen respiración oral, entonces el aire fuga, por eso tenemos que ayudar y poder cerrarlo. Requiere sistemas de fijación que también pueden lesionar la piel. Estos sistemas tienen la misma incidencia de displasia broncopulmonar que la ventilación invasiva, y tiene un mayor número de neumotórax. Y recuerden que es un sistema que fracasa entre el 30 y el 80% de los pacientes. ¿Cómo tienen que instalarlo? Primero tienen que tener un área de trabajo, que puede ser la incubadora o la termocuna. Tienen que estar preparados según el escenario en el cual lo vamos a utilizar. Si lo vamos a utilizar en la recepción, si lo vamos a utilizar en el área de estabilización o en el sector de internación del paciente. Tienen que tener todos los elementos necesarios para la colocación, la fijación y el soporte, y en la eventualidad de fracaso, tener un resucitador manual con las máscaras adecuadas y el resto de los elementos que nos van a ayudar a condicionar adecuadamente a este paciente. En cuanto al equipo específicamente, precisan el humidificador con servocontrol, que es la caldera, el circuito que llega hasta el paciente, la interfase con el paciente, la que más utilizamos nosotros es la pieza larga, que tienen diferentes tamaños según el diámetro de la narina del recién nacido. Después están otros sistemas de fijación, como el Hudson, el Dragger y el Fisher & Paykel. Y por último, y después tienen la fuente de gases y el mezclador que nos permite regular la fracción inspirada de oxígeno. Acá tenemos un conflicto porque en la mayoría, durante el traslado, no siempre podemos disponer de un mezclador o por lo menos de una fuente suplementaria de aire. Y es por eso que siempre hacemos la recomendación de, si bien podemos utilizar un NeoPUF, poder tener un ventilador que nos va a permitir utilizar no solamente los sistemas de ventilación invasiva, sino también estos sistemas de ventilación no invasiva. Y si el paciente está con un soporte no invasivo y por cualquier eventualidad requiere pasar a un soporte mayor, tenemos un único equipo que resulta, en definitiva, mucho más económico y mucho más efectivo para el paciente. Cuando estamos hablando del uso del ventilador y del uso del NeoPUF, recordar que al tener el NeoPUF un flujo continuo, a diferencia de los ventiladores de traslado, el consumo del gas que estemos usando en el NeoPUF es enormemente mayor a los ventiladores que son los ventiladores de traslado. El ventilador de traslado está tomando el aire ambiente y la forma de generar
alterar la presión simplemente por el volumen de flujo. Entonces, en cambio, NeoPUF, nosotros para poder generar la misma presión tenemos que utilizar flujos altos y el consumo del oxígeno que estemos usando por el NeoPUF es enormemente mayor. Y para hacer la mezcla con el NeoPUF, si queremos hacer mezcla, tenemos que tener, además de el balón de oxígeno, tenemos que tener un balón de aire. Y en cambio, con el ventilador, estos ventiladores de traslado no precisan balón de aire. Entonces, cuando uno dice, bueno, sí, pero el NeoPUF es mucho más barato y el ventilador es más caro. Pero cuando uno empieza a sacar las cuentas, cuántos traslados uno necesita tener con el NeoPUF, con el gasto de aire, de balones de aire y balones de oxígeno con respecto al ventilador, van a ver que con poquitos traslados se compran el ventilador con lo que están consumiendo en cuanto a balones de oxígeno y de aire. Por eso es muy importante, en los lugares donde estamos, nosotros explicar estas cosas que son pequeños detalles, porque a veces simplemente no se compran estos equipos por los costos. Pero claramente, si no los tenemos, vamos a gastar mucho más dinero y vamos a hacer un trabajo mucho menos eficiente. Y en el tema de costo, como dice Guilla, el blender sale la mitad de lo que sale un respirador. O sea, el precio del blender es carísimo, sale entre $3,000 y $4,000 un blender. O sea, y ya lo tenés incluido en el ventilador, o sea que como un precio es mucho mejor ventilador para trasladar que el NeoPUF. Después vamos a ir hablando más sobre esto y ahora unos comentarios sobre el procedimiento, para lo cual es fundamental ahora la intervención de Dilbar. El procedimiento, en resumen, se debe preparar el equipo con parámetros iniciales según lo que estimamos para nuestro paciente, realizar la higiene adecuada de fosas nasales y de la piel donde se va a fijar la interfase y aspirar las narinas si es necesario. Se coloca las piezas de a uno por vez y se utiliza una base de Bodan para evitar el contacto del leuco, del esparadrapo con la piel, que es mucho más lesivo. Inicialmente vamos a poner una PEP de entre 5 y 6 centímetros de agua y una FIO2, si la podemos controlar, del 50%. Estos valores iniciales se ajustan según lo que requiere el paciente, que se van a evaluar según los signos de la dificultad respiratoria y la fracción inspirada según las metas de saturación que vamos a tener para ese paciente según los minutos de vida transcurridos. La meta de esto es reducir la dificultad respiratoria o los elementos del síndrome de dificultad respiratoria y disminuir los síntomas por los cuales se indicaron, como pueden ser inicialmente, algunos episodios de apnea. Hay algunas estrategias que nos van a permitir disminuir la posibilidad de fracaso. Por ejemplo, es necesario utilizar una interfase que sea correcta para el paciente, con una fijación adecuada, evitando lesionar la piel y la mucosa del paciente. Muchos de estos dispositivos sabemos cuándo los ponemos y muchas veces no sabemos cuándo los sacamos, porque pueden prolongarse bastante y las lesiones por apoyo que tienen las interfaces pueden ser muy graves. La aspiración de secreciones también requiere de una técnica muy adecuada. La vía aérea recién nacida habitualmente no está obstruida, pero fácilmente es colapsable, por lo que la posición de la cabeza y el cuello tiene que ser la adecuada a una posición, que es la posición de olfateo, evitando la hiperextensión o la flexión. Muchas veces, además, en estos pacientes, la posición prona mejora la dinámica respiratoria y mejora las condiciones del paciente. Y es muy importante mantener la humidificación y el calor adecuados. En cuanto a los cuidados, el equipo debe ser evaluado periódicamente, en especial durante el traslado. Si el sistema es el NeoPUF, como dijo Guille, es un sistema que depende del flujo de gas y deben extremarse las medidas de cuidado de las mucosas y la posición. Es muy importante que estos pacientes en el traslado tengan una monitorización multiparamétrica. Hay que vigilar y sostener las condiciones que afectan a la función respiratoria, como la temperatura, la glucemia y la correcta hemodinamia, porque los síntomas respiratorios son el común denominador de casi todas las enfermedades en neonatología. ¿Cuándo los retiramos? Y es poco probable que se retire durante el traslado, a menos que haya cambios muy significativos en el paciente. Si lo hacemos, lo vamos a hacer en forma programada y en forma controlada. El destete se va a hacer cuando haya el menor esfuerzo respiratorio, la frecuencia respiratoria sea por debajo de 70 y la FIO2 sea también por lo menos por debajo de 30. No hay que olvidarse que estas prótesis también promueven infecciones porque se produce una pérdida de las barreras normales que protegen al recién nacido. Para el control de las infecciones es útil
tener precauciones estándar, utilizar kits preparados y desechables, el cambio de los circuitos en forma rutinaria y tener una técnica estéril para la succión usando las presiones que sean controladas y bajas, las suficientes para hacer para poder aspirar las secreciones que queremos. Porque si utilizamos presiones muy elevadas, la punta de la sonda se pega a la mucosa y saca un pedazo, hace un sacabocado, y esa lesión muy fácilmente se puede infectar. Es necesario reconocer que las necesidades del paciente pueden variar y que durante el traslado tienen que considerarse los riesgos y los límites de los soportes. Y por último, quería darles estas recomendaciones que aplican a varias cosas, pero deben escoger un modo de ventilación que sea el más próximo al fisiológico y además que ustedes conozcan mejor. Debe realizarse una ventilación gentil con parámetros que sean lo suficiente para las metas que nosotros deseamos. Esto viene para otras áreas, pero bueno, realizar una extubación temprana, considerar que las metas gasométricas en el recién nacido contemplan algunas variables como CO2 un poco más altas, pH un poco más bajos y las saturaciones mínimas. Y cuando hablemos un poco más de la ventilación invasiva, pensar en una ventilación dinámica. Este es un material complementario en el cual ustedes pueden ver, esto fue producido por Sebastián González Lembrascas, que es un pediatra intensivista, y es muy gráfico para que ustedes puedan ver cuál es el efecto de la ventilación invasiva, pero hay una parte que está dedicada a lo que es la aspiración abierta y el daño que provoca a nivel pulmonar. Eso, una vez que uno lo ve, entiende por qué debemos utilizar sistemas cerrados de aspiración y por qué la aspiración tiene que ser sumamente cuidadosa, porque tiene muchos efectos deleterios para nuestro paciente. Y luego otro que es este video, que es donde se muestran cómo se utilizan las diferentes interfaces y los diferentes sistemas que tenemos para la administración de CPAP. Bueno, un pequeño capaz que en suma, Andrés, no sé, en principio uno dice, bueno, para quienes se van a preparar para un traslado, uno dice, bueno, ¿cuáles son los pacientes en los cuales uno diría, bueno, es más probable que nosotros tengamos que usar un CPAP? Yo diría, principalmente dos poblaciones en las cuales más frecuentemente nos vamos a afrontar. Primero, el prematuro, sobre todo el prematuro menor de 1.500 gramos. Entre 1.000 gramos y 1.500 gramos, ese puede ser el que nosotros lo podamos trasladar con un CPAP. Generalmente, el menor de 1.000 gramos, es excepcional que nosotros, si lo tengamos que trasladar, no lo hayamos ventilado, que ya le hayamos hecho el surfactante y que probablemente lo vayamos a trasladar ventilado. El que está entre 1.000 gramos y 1.500 gramos, o se pondría 1.000 gramos y 2.000 gramos, esos son los prematuros en los cuales lo más probable que, si no están ventilados, seguro van a estar en CPAP. O sea que eso es raro que tengamos que trasladarlo y que estén ventilando espontáneamente. Algunos los vamos a trasladar en CPAP luego que nosotros lo hayamos intubado, le hayamos hecho el surfactante y luego lo hayamos extubado porque el niño vemos que los parámetros ventilatorios son tan bajitos que lo vamos a ventilar en CPAP para que vaya con una ventilación espontánea y como dijo Andrés, porque tenemos que tratar de que el oxígeno o el aire o el gas que nosotros le demos tenga el menos daño posible. Entonces, el CPAP produce menos daño al árbol vascular pulmonar y al pulmón y a la presión intratorácica que es lo que produce la ventilación invasiva. Entonces vamos a tratar de trasladarlo en CPAP. Esa va a ser una población. Otra población que nosotros vamos a necesitar trasladar va a ser una población de un recién nacido de repente de término, en el cual tenga dificultad respiratoria por otra circunstancia, que no sea una membrana hialina. Por ejemplo, un transicional, alguna cardiopatía, etcétera, o alguna otra patología en un recién nacido que sea de término. Cuando nosotros vamos a utilizar un CPAP en un pretérmino, y nosotros ese pretérmino no está ventilado,
el concepto es que nosotros tenemos que iniciar el CPAP lo antes posible. Van a ver que en algunos lugares hacemos, acá en el hospital también, hacemos lo que se llama el CPAP preligadura. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros tenemos un recién nacido pretérmino y nosotros logramos ya que la presión de la vía aérea sea positiva y que nosotros podamos expandir sus alvéolos y mantener todo el árbol bronquial dilatado durante sus primeras respiraciones, nosotros vamos a poder mantener probablemente ese recién nacido con más probabilidades en CPAP durante todo el tiempo y no lo tengamos que ventilar. A veces con eso, simplemente a veces hasta podemos evitar tener que usar surfactante. Y así nosotros tenemos que tratar de que mantengamos siempre la presión positiva en la vía aérea durante el nacimiento, durante la estabilización y durante el traslado. Es muy importante, como les explicó Andrés, que nosotros, una vez que nosotros establecemos una presión positiva en la vía aérea, sobre todo en los prematuros, que nosotros tratemos de que el sistema no pierda la presión. Porque si nosotros perdemos la presión, lo que nosotros pudimos lograr con ese rescate de todos esos alvéolos y la expansión de toda la parte alveolar, nosotros la podemos perder si nosotros desreclutamos al niño porque le sacamos el CPAP, porque lo pasamos desde donde lo teníamos en la sala de recepción a llevarlo de repente a una unidad de cuidados mínimos. O de repente de la unidad de cuidados mínimos se lo sacamos y se lo vamos a poner de vuelta recién en la ambulancia. Entonces, no, nosotros tenemos que preocuparnos que durante todo, desde el nacimiento hasta durante todo el sistema que nosotros podamos ofrecerle el CPAP en forma continua, para que el niño no se nos desreclute, porque después volver otra vez les va a costar muchísimo volver a reclutar el niño que ya ustedes lo habían logrado reclutar en ese momento. Otra de las cosas importantes es que ustedes tengan preparado el sistema de CPAP en un niño que ustedes están ventilando y que lo están trayendo con ventilación invasiva. ¿Por qué? Porque si el niño se estuba en el traslado, es mucho más fácil poder instalar un sistema de CPAP, y muchos niños, sobre todo los niños que son una membrana hialina, muchos niños ustedes le hacen el surfactante antes de salir, y luego el niño viene ventilado, pero a veces se les estúa en el traslado, y es un niño que probablemente les vaya a tolerar un CPAP. Y a veces, como ustedes saben, es difícil volver a reintubar adentro de una ambulancia, sobre todo si es un prematuro, si es pequeñito, hay que a veces hasta sacarlo de la incubadora para poder intubar, porque es una maniobra compleja, sobre todo en una ambulancia y estando solo. Entonces a veces es mucho más fácil colocar un CPAP, entonces tener todo preparado para, si el niño se les estuba, intentar probar con CPAP, que prácticamente la mayoría, si bien va a mantener dificultad respiratoria, a veces sí lo requiere, pero la mayoría ustedes pueden mantenerlo en CPAP, salvo que sean recién nacidos graves o que sea una membrana hialina muy grave o que realmente tenga una patología pulmonar muy importante. Entonces esas dos cosas yo creo que son las que uno tiene que recordar, es que siempre el CPAP lo tenemos que tener preparado cuando lo tenemos ventilado y que tenemos que tratar de evitar de que no haya pérdida de esa presión en ninguno de los momentos de los distintos escalones que vamos haciendo durante todo desde el nacimiento hasta que el niño llega al centro de recepción, que es específicamente a lo que ustedes tienen que manejar. Y otra de las cosas importantes es que cuando usamos el CPAP, recuerden siempre la sonda orogástrica, que es un elemento muy importante, porque cuando está en CPAP lleva mucho aire a la vía digestiva. Entonces la sonda orogástrica es fundamental abierta, pero además de que esté abierta, como les dijo Andrés recién, que ustedes estén aspirando en forma intermitente, por lo menos cada 20 minutos, cada 30 minutos, hacer una aspiración de esa sonda orogástrica para que el aire que está en el estómago no les comprima, no le aumente la presión intraabdominal y no le suba los diafragmas para que el niño pueda ventilar, porque acuérdense que está ventilando espontáneamente, para que el niño pueda ventilar de la mejor manera. Y bueno, no sé, si alguna cosa práctica, Dilbar, quieras agregarle. Sí, el tema es los tutores. Si usamos el sistema Hudson, no tiene problema porque los tutores son cortos y entonces no se tapan. Pero si usamos los tutores largos, del Silmask, por ejemplo, a veces en el traslado con la vibración de la ambulancia genera un poquito de secreciones, se despegan secreciones y tapa el tutor. Y entonces, si el NeoPUF no tiene alarma
El NeuPub siempre va a marcar 5 de PIB, pero no dice si están permeables los tutores o no. Entonces, si venimos trasladando y está todo bien y bruscamente cae la saturación, lo primero que tenemos que sospechar es que se taparon los tutores. Entonces, sacamos un tutor y verificamos si la punta no está tapada con moco. Porque el NeuPub no tiene alarma. Entonces, siempre va a dar 5 de PIB. Y el ventilador también. Siempre va a dar 5 de PIB, pero no dice si fue va al paciente o está en la tubuladura, la PIB. Eso nomás. Entonces, verificamos eso. Ta, y lo otro es la alineación de la cabeza con el cuerpo si está en decúbito. La cabeza tiene que estar alineada con el cuerpo para evitar que se cliqueen los tutores y esas cosas. Una breve intervención sobre lo de las narices que estuvimos viendo, viste, Dilbar, y revisando sobre la literatura de Garrahan. No sé, me gustaría tu comentario. Están usando filtros ahora por el tema del COVID. Son filtros para protegernos a nosotros, porque la opinión, yo le mandé un material del Garrahan a Andrés, que todos ponen un filtro entre la interfase y el ventilador, en la interfase más bien del NeuPub, porque tira mucho aire y si no tenemos filtro nos podemos contaminar. No sé, la opinión, si para trasladarse necesita un equipo tipo protección número 2 para trasladar a esos niños, porque no sabemos si tienen o no COVID. Eso, no sé, es la opinión de ustedes. Yo pienso que tendría que tener filtros, tanto el aparato como los ventiladores. Hasta demostración. Como ustedes saben, la población neonatal con COVID es muy baja. No está demostrado actualmente de que haya una transmisión vertical. La única posibilidad es a través del contacto con la madre. Y si estamos en las primeras horas, el riesgo de contaminación para el equipo queda disminuido con la utilización de los equipos de protección personal y el traslado en la incubadora. De todos modos, la ventilación no invasiva, la ventilación invasiva e incluso la ventilación con bolsa, son sistemas que promueven la producción de aerosoles y eso no puede aumentar el riesgo para nosotros. Lo que es discutible es el efecto que nosotros podemos lograr con estos filtros que deben ser colocados si tenemos un ventilador en la rama expiratoria y si logramos mantener una presión adecuada. Es decir, nosotros marcamos la presión, pero un filtro sin lugar a dudas que va a disminuir el flujo y eso puede alterar y no darnos la presión que nosotros buscamos. Yo no he medido cuál es la presión que tenemos luego del filtro, pero bueno, se supone que se podría usar. Lo otro es que cuando no tenemos un sistema de humidificación, estos son sistemas de humidificación pasivo, que si no tenemos otra cosa, puede colaborar para que los gases que llegan no sean tan secos. Que es la función de las narices que se utilizaron en otro momento, que pesan mucho menos. Cuando tenemos un recién nacido que tiene menos de 48 horas de vida, como no, hasta ahora no ha habido evidencia de transmisión vertical, o sea, ahí no tendríamos exposición de que el recién nacido vaya a poder contagiar por su respiración, ¿ah? O sea que ahí no tendríamos problema. Evidentemente que puede pasar de que tengamos que trasladar un niño más grande, ¿verdad? Un recién nacido que tenga más días y que sea hijo de una madre COVID positiva, y el niño tenga 15 días, 20 días, y ese niño sí puede tener un COVID positivo. Entonces, sí, en eso hay que pensar alguna estrategia, como dijo Dilbar, para poder poner algún filtro, porque sí va a expulsar aerosoles. Entonces queda claro de que el equipo de protección personal lo tenemos que usar completo, con máscara N85 o 95, todo completo, usar todas las medidas que se deben usar cuando se atiende un paciente COVID positivo. Hay que buscar, estuvimos pensando en distintas formas de poder filtro, tanto al NeuPub como al ventilador. En el NeuPub a veces puede ser algún filtro casero. Estuvimos pensando, e incluso para el NeuPub,
la posibilidad de usar una nariz, como usamos la nariz para ventilar pacientes que no estamos con humidificación, la nariz para a veces los muchachos, a veces la nariz es como si fuera como una pequeña esponjita, que van a ver azules en algunos lugares, celestes, pero son como una pequeña esponjita que se pone entre la sed y el ventilador para que cuando pase el aire por ahí, el aire se caliente por el roce y que no pierda humedad el sistema y frena la humedad. Pero esa nariz es un filtro en realidad. Y ese filtro, por lo menos para el NeoPuff, podría usarse y podría ser útil. Podría ponerse aparte alguna otra cosa específicamente de la nariz. Pero la ventaja que tiene es que ya vienen y calzan con la sed y calza con la tubuladura del respirador o del NeoPuff o de lo que vayamos a poner. Entonces eso es una de las cosas que habíamos pensado en la posibilidad de poder usar una nariz en ese caso. Podrá no ser un filtro extremadamente ideal o eficiente, pero evidentemente que va a servir. Que no nombramos ahí, que es fácil también, es el NeoTi. Sí. El NeoTi es más fácil que... Y además tiene como atrás como unos venturi ahí que también a veces mejora la... Digamos, ya le dan un poco de CO2 controlada atrás. Exactamente. Es muy liviano. Si se prueba con el paciente y con eso queda estable, es un buen sistema para trasladarlo. No es un sistema para probar en el momento, pero sí una vez que tenemos condiciones controladas para utilizarlo, ¿no? Y en el video lo pueden ver también, en el video que hicimos en el Pereira con Dilbar, lo pueden ver.